Es un acuerdo de sinergia entre la industria de alimentos que tiene las cámaras de bebidas alcohólicas ahí y el Ministerio de Salud de la Nación en un intento de generar estrategias de contención frente al uso excesivo de alcohol. Los puntos de venta van a tener en sus negocios el decálogo, que son 10 puntos de cómo vender y comprar alcohol en condiciones más acordes, digamos, ¿no? Acordes a una responsabilidad. Esto significa que se le va a pedir documentos, se va a trabajar con los municipios, se va a trabajar con los distribuidores de bebidas alcohólicas y con las áreas de inspección de los municipios. Este decálogo tiene la sugerencia de que cada provincia y cada municipio lo incorpore como estrategia preventiva frente al uso excesivo de alcohol. El problema de Argentina es que desde hace 20 años viene en un deterioro importante el consumo excesivo. Eso significa que los fines de semana, en condiciones muy complicadas de consumo, se toma muchísimo alcohol en lugares que no son adecuados. Hay un plan nacional que estamos ejecutando y en este plan nacional nosotros hacemos un gran eje en la articulación, en la intersectorialidad, en que toda la comunidad tiene que ser partícipe de esto que son las problemáticas de salud mental, sobre todo haciendo eje en adicciones. En el plan de salud mental, teniendo en cuenta el relevamiento epidemiológico que hicimos, vimos que la problemática del alcohol era la problemática, porque nosotros muchos hablamos de las drogas ilegales. Esta es una droga legal y hay que llamarla así, droga, porque si no, le perdemos como, viste, no es tan importante. Y sí es importante porque sabemos que cuando hay consumo excesivo de alcohol, entra en riesgo toda la sociedad, no solamente el que consume, porque si yo consumo y me subo a un auto y provoca un accidente, no soy yo solo, no es un hecho individual, es un hecho social. Por eso es que tenemos que trabajarlo desde salud y desde todos los aspectos.